en lo que va corrido de julio, Transmilenio ha recibido 49 reportes de agresiones a conductores del sistema troncal y el SITP, situación que tiene desesperados a los trabajadores del sistema. Eso es constante en lo que muchos compañeros no denuncian. A mí me ha pasado, a mí me han atracado y pues yo no he puesto denuncia. Eso es muy frecuente, mejor dicho, es diario. Una de las principales preocupaciones que tienen los conductores del SITP es la facilidad que tienen los usuarios para poder entrar a las cabinas donde ellos están conduciendo el bus. Esto es peligroso por lo que, o sea, nos toca compartir la parte de la cabina con los usuarios. O sea, bonito sería que la cabina fuera aparte, sí, para uno estar más seguro, porque uno no sabe quién se sube al vehículo. Denuncian que la seguridad y apoyo por parte de Transmilenio es nula. Transmilenio a nosotros no nos da ninguna seguridad, ¿no? Nada de seguridad nos acompañante, policías, como ustedes pueden ver, no, en el móvil no tenemos nada de seguridad. Luego de los recientes hechos de inseguridad ocurridos en estos buses del SITP, la gente también ya perdió su confianza hacia el sistema. La verdad, sí, se siente uno inseguro y va con mucha inseguridad y con mucha intranquilidad porque no, o sea, no ve uno el actuar de la policía. Hay mucha gente atrevida, como lo que le hicieron a esa china. Debían de pues poner vidrios para cuidar a los conductores o darles un arma, aunque sea no sea para matar, sino para hacer algo, pero para que se defiendan. Según los propios conductores, localidades como Usme, Ciudad Bolívar o Santa Fe se han vuelto intransitables. Sin embargo, según dicen, en la noche no hay ningún lugar seguro para manejar bus.